amigos de Extremo a Extremo, y yo súper feliz porque en esta ocasión en Famosos al Extremo tenemos a un hermano de la gran familia Telemicro. Él es Enrique Crespo. ¿Cómo estás, Enrique? Cuente todo, Marlene. Por fin estoy ¡aleluya! Aquí. Esto lo hemos barajado hasta que por fin se dio. Desde que Enrique estaba llenito. Desde que era gordo, imagínense ustedes. Pero no, qué bueno. Gracias por la invitación y contentísimo de estar aquí contigo. Enrique Crespo viene de Venezuela. Sí, hace ya 14 años, wow, casi, tengo ya en el país residiendo. Me agarré mi maleta y dije, voy a República Dominicana. ¿Qué voy a hacer en República Dominicana? No sé. Ya han pasado 14 años. Qué bien. Antes de venir a la República Dominicana, ¿qué hacías en Venezuela? Trabajaba como administrador de empresa en una compañía telefónica, en la parte de crédito y cobranza. Duré 2 años allí como gerente de esa oficina. Enrique, ¿de qué forma entras tú ya a los medios de comunicación? Yo comencé originalmente como camarógrafo en AME Canal 47. Y esto poca gente lo sabe. En el programa Teleoferta con Johnny Marte. ¿Qué? Yo agarraba mi cámara, me la subía en el hombro y me iba de guagua en guagua, me subía en la guagua y yo mismo hacía las entrevistas. O sea, con una mano yo entrevistaba y con la otra enfocaba. Entonces duré un tiempo allí. Luego comienzo ya, o sea, ya tenía inquietudes con crear un programa de televisión. Ya él me estaba dando la oportunidad de ser su camarógrafo, ya dejé de ser su camarógrafo y paso a ser su productor. Entonces, a partir de ese rol que hago, me vi en el canal 47, comenzamos a hablar y estaba una productora, la directora de producción, y me dice, ¿a ti te gustaría participar en un programa interactivo? Que estaba Tatiana Rosario, estaba Rolando Jubilé, que para descanse, estaba Tachita Rubio, Héctor Montaz. Y yo le digo, sí, creo que sí. Y me invitan al programa. Resulta que como yo hablo más que ni Cauli, me le robé el show a todito. Y ellos me dejaron en el programa. Pero bueno, mira, ese programa cerró. Y entonces conozco a Manuel y Hermes ahí, en ese canal. Yo retransmitía su programa. Y me recomiendan hablar con Marisa Grullón en el canal 25, Santo Domingo TV, del Grupo Lama, de Don Mario Lama. Y yo voy a tocar las puertas. Tocando las puertas duré 3 meses. 3 meses tardaron para abrirla. Cuando logro hablar con la directora del canal, la convenzo. Pero me ponen a hacer un programa de cine. Más malo y me mato. Ay, Dios. El programa. Así se debió llamar. Pero se llamaba Cinemas. Me ponían a ver películas. O sea, yo tenía que ir a Caribe Cinema a ver las películas. Y entonces tenía que escribir un guión y recomendarlas. Pero yo no sirvo para recomendar un clavo. Y entonces yo le digo, ¿por qué no me acepta la propuesta de los dueños del circo? Me siento con Ali David, creamos todo, estudiamos y escribimos todo lo que tenemos en la cabeza. Me dijo, feliz, vamos con los dueños del circo. Y ya, a raíz de ese programa, a los 3 meses nos suspenden del aire porque hicimos una crítica muy fuerte a esa hija de Tania Báez y también a Soy el Apoyo. Wow. Se sintieron ofendidas, pero movieron cielo y tierra y nos sacaron del aire. Resulta que cuando sale esa suspensión al aire, la prensa nos conoce. Éramos nadie unos desconocidos. Sabía nadie sabía que era los dueños del circo. Gracias a Tania y a Zoila, el programa trascendió de inmediato. O sea, la prensa comenzó a escribir de Aerolibre, el Listín Diario, Hoy, El Caribe. Suspenden al programa de farándula de los venezolanos. Entonces, ahí nos llama Colorvisión, nos llama Telecentro, nos llama Supercanal. Y ahí damos el paso ya a Televisión Nacional. Un año luego, en Telecentro, nos estaba yendo bien, pero ya nos revisaban el contenido, no nos pagaban porque el canal estaba intervenido y todo el cuento. Recibo ya la llamada de Sergio Ramón Gómez Díaz. Bien. Y me dijo, arranca para acá, que aquí es. Y ya tengo ya en Telemicro 10 años, wow. 11 años ya. Pero te digo algo, yo nunca pensé que el programa podía durar tanto. O sea, no fue pensado con esa intención. Que viene la República Dominicana, que la farándula es como un poquito como que se pasa por encimita. Y ustedes... Cuando yo tuve que estudiar cada canal de televisión junto al David y observar qué pasaba. Yo recuerdo que en ese entonces nada más existía lo que se dice y lo que se calla con Jani Ramírez. Pero entonces yo sentía que él era muy complaciente. O sea, que si iba alguien a su set, a su programa, él solamente le echaba flores. Yo decía, pero es un tollo, pero está mal vestido, no canta bien, o sea, hizo tal cosa, tuvo tal problema, y eso nada lo decían. Entonces yo comencé yo dije, por aquí es la cosa. Hay que buscarle el lado a esto de decirlo. A la gente le gusta la honestidad. A la gente le gusta la honestidad. Nosotros llevamos a los invitados y le decimos lo que pensamos. Yo siempre he dicho algo, si los artistas dominicanos se portaran bien, el programa de los dueños del circo no existiría. Por eso me encanta que se metan el lío, que den galletas, que lo metan preso, que consuman drogas, que le den galletas a la mujer. Que todo no eso que paguen. Lo hagan. Porque mientras más hagan, exacto, más tiempo tendrá el programa en el aire. Después que nació el programa y solté el programa de radio, entonces me involucré ya en el manejo de artistas.
duré 7 años con Miran Cruz trabajando en la parte de su management, el manejo como tal de ella y la parte administrativa. Creo adquiero la discoteca Fogo, es una discoteca de ambiente en la zona colonial. Luego incursiono también aquí en Sabudo, donde estamos grabando este programa. Hermoso. También Ultralipo, la pastilla para bajar de peso. O sea, pero tú haces de todo, tú ni cable de verdad que van yo ahí. Yo soy comunicable, la moto. Ah, yo soy comunicable y soy muy bien comunicable. Pronto voy a cuidar niños, voy a hacer pasteles en hoja, por encargo. Ahora para la vida. Yo hago de todo. Mira, yo no le tengo realmente miedo al trabajo. Antes todo era más. Yo antes era mucho más desagradable, era muy directo y era muy mordaz. Pero realmente, después de la cirugía, reconozco, y me lo explicó la psiquiatra que me trataba, con la cirugía bariátrica, ella me dijo, vas a aprender a sonreír más. Eso te dio más seguridad. Claro, porque es que yo me vi un espejo gordo, marrano, y no era verdad que yo me quería ver así. Entonces yo decía, pero si yo tengo un programa de televisión... Criticando al pueblo. Está gorda, y ¿qué tú hace estás gordo? Ese marrano sentado? Exacto. Y calvo. Sí, dije, no, espérate, llamé a Alba Reyes, póngame mis 10, son 10 mil. Te cuento. ¿10 mil pelos, mami? ¿10 mil hebras de pelo? Sí, cada hebra, exacto. Se llama trasplante. Mucha gente le llama injerto, eso no existe. Ya, se llama trasplante. Me trasplantaron 10 mil pelos. Y bajé 62 libras con la cirugía bariátrica. Y se puso un papi. La orientación sexual específica de Enrique Crespo. Pero yo nunca he ocultado mi orientación sexual. Yo soy homosexual, yo soy gay. No directa, voy a ser más específico, bisexual. Porque yo veo una mujer que me gusta y a mí se me... Perdón a los que están viendo el programa, ustedes sienten igual que yo. Entonces, ¿qué pasa? Yo me disfruto todo. ¿Por qué me entiendo más con un varón? Siempre lo he dicho, porque la mujer es más insegura, la mujer le viene la menstruación y cambia de parecer, la mujer es más celosa. Ese tipo de cosas no me gustan. El varón no padece de nada de eso. Realmente. No, que se ha dado toda la mujer en la televisión, solamente a 5 y no voy a decir los nombres. Ustedes se dieron cuenta de una, pero 4 que no. De Sandra Berrocal. No, que va, mi querida Sandra, besitos para ti. Claro, beso, mi amor. Qué bien. Ali David forma parte, cambiando el tema, fundamental aparte de los cirqueros, también sí. Para Enrique Crespo. Casi 10 años de relación. Él y yo, exacto, éramos pareja. Wow. Cuando decidimos venir a República Dominicana, vivimos juntos, llegamos juntos. Y, a pasar los mismos trabajos juntos aquí. El mismo trabajo que he pasado yo, lo ha pasado él. Yo recuerdo una oportunidad, se lo comenté a Pamela Suez, que no teníamos nada que comer y entré a un colmado, engañé al colmadero con que me buscara el precio de algo, arranqué un guineo y lo tiré para la calle. Cuando salí para la calle agarré el guineo y le di lo partiendo, le di la mitad platina. Wow. Eso es lo que hay. Pero wow. Yo tú sabes con el corazón arrugado, porque no estábamos acostumbrados a eso. Pero eso era lo que había. Ya las cosas fueron cambiando. Y bueno, ya las cosas entre él y yo no funcionan como pareja, pero como socios, excelente. No tenemos ningún tipo de problema. Qué bien. Él es el cerebro de los dueños del circo, lo reconozco. Yo soy más carismático, relaciones públicas, cuentos, pero la parte cerebro, monetaria, tú estás en la calle. Exacto. ¿Y de qué forma ha manejado Enrique Crespo las críticas? Porque aparte de criticar, ustedes han recibido muchas críticas, demandas. Y 5 demandas, sí. Las 5 demandas que nos han puesto en estos ya 13 años, las 5 las hemos ganado. No hemos perdido ninguna, no tenemos ningún tipo de antecedente. Hemos más bien... dado el ejemplo de que cuando tú hablas con base, el otro se tiene que callar. Nosotros no necesariamente mostramos todos los días las bases que tenemos. Pero si viene una demanda, yo sé por dónde tengo que soportar eso. Cómo explicarlo ante la justicia. Y nos hemos visto favorecidos. En el caso de Benja, que nos trasladó a otros escenarios, yo viajé muchísimo para dar entrevistas por ese episodio. ¡Wow! Porque recorrió el mundo entero la noticia. Hasta en Alemania salió, hasta en la India hablaron de eso. Que wow. De hecho en el canal True TV, que sale en el cable, los momentos shocking de la televisión latina salimos nosotros en el conteo. Wow. Y ellos nos compraron los derechos para poder transmitir ese episodio cuando Bella Carolina sale sin extensiones y la Bella diciéndole de todo. Ya estamos aquí en la oficina, vamos a chequear todo lo que pasa antes de hacer el programa, todas las ocurrencias de la pitonisa. Ahí está Ali David, como dije que era el cerebro del programa. José Ángel no ha llegado porque está en la universidad. Y están ahí en la parte de edición los muchachos, mi hermano y Juan. Aquí están los muchachos ya de producción. Exacto. Mi querida Pinta. Pero no, para que la así no van a saber quién es. Ven, ponte un momento la cachucha. Exacto. Ah, es porque la confunden con la Bernie. No, ¿qué? Ahí está, tú ves.
todo lo que digas tú, todo es verdad. Es fuerte ese maquillaje, es fuerte el maquillaje. Entonces, qué aquí bien. Como te contaba Marlene, bueno, algunos de los reconocimientos, también el póster de Divas by Jiménez, como te hablé. Que eres parte fundamental de ese proyecto. Exacto. Pasamos mucho trabajo y seguimos trabajando también. Y bueno, la idea es tratar de renovarse también y tratar de mantenerse, mantener el programa. Es importante porque desde que salió Los Dueños del Circo ha nacido mucha competencia también. Y eso hace que uno mejore o trate de mejorar también en el aspecto profesional. Así es. Si te tocara definir a Enrique Crespo, ¿cómo lo harías? Trabajador, loco con el trabajo. Sí. Ajá. Bueno. O sea, trabajador y loco. Loco con el trabajo. Estoy traduciendo entre líneas, leyendo entre líneas. Loco con el trabajo. Y sí, es verdad, yo estoy loco, estoy un poco loco, realmente. Cuando yo llegué al país, que te comenté del programa este de terrible que yo hacía de cine en el 23. Gozoso, La Pitoniza. Fue la primera persona que me dio la mano sin conocerme y sin ningún tipo de interés. Wow. Sí, y de ahí hemos ido. Había interés. Pero no había dinero. No, pero había interés carnal. Mentira. Mira el hermano. Mira el hermano. Él es el hermano de Enrique. Mucha gente lo confunde conmigo. Igualito. Sí. Igualito. Ella es la que maneja las cuentas de las redes sociales. Las redes sociales le están mencionando a él. Por favor, recuérdala, me está diciendo. Ahí está. Arroba Enrique Cirqueros. Arroba Enrique Cirqueros van a tener toda la información de nosotros. Qué bien. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias a ustedes, muchachos, por recibirme. Encantado, de verdad. Más bien de recibirte a ti coronándote después de tanto tiempo detrás de Enrique para que me concediera la entrevista, por fin gozoso estás invitado, Ali David, estás invitado. Gracias, para Famosos al Extremo. ¿Te pareces una chica de esa de Ocean World? ¿Cómo? Bueno, gracias, mi amor, gracias. De verdad. Otra vez nos vemos y a toda la gente de Extremo sigan pasándola bien, en sintonía. Así es, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí. Gracias, Enrique. Y será hasta el próximo